Muy bien, cracks. Vamos con el enfrentamiento entre el Hulk coreano y uno de los hombres más fuertes del mundo. Hablo de Larry Wills. Quizás muchos no lo conocen, pero realmente este sujeto es una bestia. Realmente tiene una fuerza increíble para su peso, altura. Así que bueno, yo creo que antes de terminar el pulso, vamos a ver un poco de su entrenamiento para que sepan de qué estoy hablando. Muy bien, estamos en el Instagram de Larry, que por cierto tiene 3.6 millones de seguidores, nada más y nada menos, ¿no? O sea, es además de muy fuerte, muy famoso. Pero bueno, a lo que vinimos aquí. Por ejemplo, lo vemos aquí levantando 410 kilogramos. ¡Wow! Piernas fuertes, ¿eh? Muy fuerte en sentadilla. Miren toda la barra llena de discos. Vaya que... ¡Uy! Ahí se alocó con todo, ¿eh? Pero claro, ¿quién no? O sea, 400 kilos en sentadilla no es cosa fácil. Ahora, yo lógicamente sé que eso no implica mucho la fuerza del brazo. Pero en el press banca sí, ¿no? Una fuerza increíble en el pectoral y en los tríceps y en los hombros. Miren ahí, 307 kilogramos como si fuera solamente la barra. Este tipo es un monstruo en la fuerza realmente. Bueno, y aquí vemos también que tiene un agarre bastante sólido, ¿no? Levantando unas pesas ahí que, bueno, imagino que incluso habrán más de 100 kilogramos por lado. Hasta 150, un poco más tal vez. Y haciendo la caminata del granjero, ¿no? Excelente para antebrazos, que realmente es muy funcional. Y podemos ver ahí también los bíceps, el hombro, la masa muscular que posee, que no es un tipo pequeño. Y bueno, esto ya es la cereza del pastel, ¿no? Aquí levanta aproximadamente 80 kilogramos por lado. No, miento, aquí pone 85.5 con mancuernas Super Jump. Lo veíamos ahí haciendo el press inclinado, pero con unas mancuernas para nada pequeñas, ¿no? Wow, realmente ya si con esto no les quedó claro quién es este monstruo, pues ya no sé qué más decir. Ah, por cierto, antes de comenzar con el versus, me gustaría que vean este video de aquí, ¿no? Están entrenando un poco desmotivados ahí, Larry y sus amigos. Este es Joe Aesthetics. Este no sé quién es. Esta chica es Estefanía Totolo, creo, ¿no? Es una mujer Hulk. Y se meten preentreno. Y miren cómo se ponen. Se ponen locos. Y Larry está cargando a su amigo. Wow, este es un Harlem Shake, ¿no? Bueno, no puedo poner la música porque me bajan el video, pero en fin, miren cómo lo carga. O sea, carga una persona como si fuera nada. Ya con eso, tienen una idea de lo que puede hacer este sujeto. Pero en fin, ustedes y yo no hemos venido a ver cómo entrena Larry Wills. Nosotros queremos ver quién gana, el Hulk coreano o Larry. Vamos a ver si un físico-culturista puede vencer a otro, pues, de otro continente, ¿no? A ver, ¿por quién votan ustedes? Yo le apuesto realmente a Larry. No he visto el video, pero yo creo que Larry puede ganar. Tiene mucha masa, tiene mucha fuerza y algo de pulsos sabía. Obviamente en ese momento no estaba tan preparado. Ahora le podría ganar a cualquiera fácilmente. O bueno, no cualquiera, pero alguien que no practica directamente lucha de brazos, pues ya le saca una mayor ventaja por la práctica y el entrenamiento que ha tenido de muñeca, dedos, antebrazos, bíceps y demás. Así que bueno, veremos quién gana en los comentarios y también quién gana aquí. Ok, Larry, miren el antebrazo, el Hulk se cierra. Larry está posicionado, pero... ¡Uy! ¡No, no, 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 no! El Hulk comienza a abrir. Larry está cediendo, pero lo tiene ahí. Está haciendo un curl de bíceps. La mesa se mueve. Las sillas, todo en realidad. Larry está cerrado. El Hulk parece que podría cansarse. Yo creo que si lo aguanta un ratito, puede subir. Vamos a ver si lo logra. Está jalando para su lado. Creo que Larry gana terreno. ¡Uy, no! El Hulk se abrió. Se abrió. Vamos, Larry. Si no se muere la resistencia, Larry tiene... No, no, se cansó. Ya le abrió el brazo. No, no, no. Este pulso estuvo muy interesante. De hecho, los dos se fueron al hook. O sea, más al bíceps y un poco de antebrazo. Bueno, un poco no. Bastante antebrazo. Pero nadie giró muñeca en top roll, ¿no? No había una ventaja clara para ninguno de los dos. Son de pesos bastante similares. Larry mide 1.85 y pesa 120 kilogramos. Igual yo creo que este culturista coreano también pues debe pesar algo similar. Y el pulso estuvo bastante parejo. De hecho, si Larry no se cansaba ahí un poquito al final, podía ganar. Miren, ahí iba bien, pero luego... Miren, ya tenía terreno. Se cansó, botó el aire y miren, el Hulk aprovechó. Y punto final. Se acabó esto porque ya no había más resistencia. No siempre los pulsos se ganan por fuerza, sino por técnica, por maña, como algunos les dicen, por peso también, por entrenamiento específico, por resistencia. Muchos ganan por resistencia y yo creo que este fue el caso. No considero que fue como una humillación, porque los dos son más o menos iguales, hablando en términos físicos, estéticos también. Pero bueno, Larry sigue siendo un monstruo en fuerza. Nunca le ha ido muy bien en los pulsos. Creo que no ha entrenado bien su muñeca y dedos, le falta un poco ahí,
Pero igual, como digo, es un monstruo de la fuerza. Así que nada, espero que hayan votado en los comentarios. Yo honestamente pensé que iba a ganar Larry Wills por la fuerza que tiene, pero en fin, me confié. La próxima seré un poco más cuidadoso con eso. Muchas gracias por haber llegado a esta parte del video. Yo me despido, un saludo para todos y nos vemos en la próxima. Chao.